llame enemigos. Pues ya verás qué hacemos, que la gala está a punto de empezar. Está lleno de gente. Con que no haya enemigos, ¿eh, José? ¿Cuándo tenías la reunión con los suricatos karatecas? ¿El mes que viene? Esta mañana. Los suricatos están súper enfadados, se sienten explotados y se han puesto a huelga. No te van a devolver los premios hasta que no les escuches. ¿Explotados? Si yo les trato muy bien, les doy su artista y las cosas esas que comen los monitos esos. Sé que les tratas bien... Jolín, José, los usas en todas tus galas de cortos con ñ. En todos tus cortos, en todas tus obras... Bueno, hay una que no. Dicen que no les dejas descansar. Mira, voy a hablar yo con ellos y lo soluciono. No, Natalia, ¿qué haces? ¿Que son muy burros? ¡No! ¡Qué brutos! No me han dejado ni hablar. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Una gala de entrega de premios sin premios? ¡Esto ni un hechizo lo puede salvar! ¿Has dicho hechizo? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? De algo me tenía que servir mi curso de magia y hechicería de Hogwarts. ¿Y podemos recuperar los premios, ¿cómo? José? Pues haciendo un conjuro, uno que ni los magos más poderosos se atreven a realizar. Viajaremos al pasado y traeremos los premios aquí, al presente. Sí. Venga, dame la mano. Vale. Magos poderosos, Gandalf, Merlín, Dumbledore, ayudadnos a que el más pequeño y peludo de nosotros viaje al pasado y recupere lo que es nuestro. ¡Marty! ¡El DeLorean! ¡Que lo pierda! ¿Qué ha pasado? Se me olvidó decirte que a veces hay efectos secundarios. Ya. ¡Los premios están en los camerinos! ¡A vuelta! ¿Y no habrá, y los suricatos? ¿No habrá líos de esos de paradojas temporales ni nada así? Uy, mucho regreso al futuro has visto tú. Como mucho, no sé, alguien hablando francés. Uy, mademoiselle. ¿Y ahora? Pues ahora... Bienvenidos a la gala de entrega de premios de la 10ª edición de Cortos con Ñ. Ya está, ya lo habéis visto. Y el primer premio que vamos a entregar es la mención especial del jurado. A ver. Que es para mí, es de Germán Sancho. Y baja a recoger el premio su director. ¡Bravo! Tengo que hacer una presentación expresando sí, claro. Pues empiezo dando las gracias a José Luis Mora, a la Asociación Cultural Cortos con Ñ. La verdad que es un festival que le tenemos mucho cariño porque con todos los cortos anteriores siempre nos han abierto las puertas, nos han tratado muy bien. Y bueno, es un festival muy longevo aquí en Madrid y pues hace ilusión siempre que te premien en casa, ¿no? Así que de verdad que no me lo esperaba y muchísimas gracias, de verdad que... Ha venido de casualidad. He venido de casualidad, me estaba dando una cerita, ¿eh? Y bueno, pues Miedos habla de los miedos infantiles de cuando éramos niños. Llegaba ese momento en el que pues, estabas en tu habitación y tus padres te obligaban a apagar ya la luz y a cerrar la puerta de la habitación, entonces te quedabas tú ahí solo, enfrentándote pues, a tus fantasmas, a tus monstruos, y empezaban a surgir ahí pues, películas en tu cabeza, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla una idea que no puedo contar mucho más porque me cargo el cuerpo. Y es súper breve, son 8 minutos, así que espero que os guste y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por ti. Que es para inquilinos de Alexandra Gascón. Eli Navarro, guionista, y José Lleves, productor. Y la entrega, Sonia Navarro, miembro de Cortos con Ñ. Sí.
una que tenemos. No, te lo pongo aquí al lado, ya está. Sí, sí, perfecto. Qué mono, ¿no? Lo he diseñado yo. Lo ha marcado Sonia. Trabajo en equipo. Bueno, nada, la directora no ha podido venir por estar de rodaje y me ha dicho que nada, por la labor que hacéis, por el festival, que ha estado encantada de participar y agradecérselo al resto del equipo y, bueno, un poco más. Productor, actriz. Yo soy una de las actrices. Yo solamente reiterar lo que ha dicho antes, que muchas gracias a Cortos con Eñe, que bueno, es un festival muy, muy cercano, muy, estamos tan cercanos que no podemos estar. Y eso se agradece, ¿no? Y al final es lo interesante, es ver historias y ver historias de todos los palos, escrito por toda la gente y dirigidas por todas las personas y actuadas inmejorablemente. Gracias. Nada, muchas gracias y vamos a verlo. Ahora vamos a entregar la mención especial del jurado, que es para mi hermano Juan, de Cristina y María José Martín, Barcelona. Vamos a recogerla. Venga, un aplauso. Pues nada, dar las gracias a Cortos con Eñe por la organización del festival y por el premio, que estamos muy ilusionadas y nada, esperamos que os guste mucho. Aquí tenéis a parte del equipo, que se lo ha currado un montón. Así que pues les ha costado salir un poco, que se lo han currado un poquillo. Y nada, esperamos que os guste. Nada, que darle las gracias otra vez a Cortos con Eñe, que nos lo hemos pasado súper bien en todas las sesiones que hemos venido. Sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien y que además que yo creo que es el único festi que tiene de cabecera la música de los Cazafantasmas. Y nada, no sé si queréis decir algo. Nada, que muchas gracias a todos. Os gusta. Ha habido mucho curro, las cosas como son, nos hemos puesto al día de todos los cortos de los últimos años, dos años, pero ha sido muy enriquecedor. Y el jurado tiene unas palabras para vuestro cortometraje, que dice así: por ser una obra arriesgada, con un desenlace alejado de lo políticamente correcto, una excelente interpretación de su protagonista y una efectiva puesta en escena para generar un ambiente claustrofóbico. Sumada de que además es una obra que contribuye al debate social sobre un tema que afecta a tantísimos niños y adolescentes hoy en día. Estos han sido los motivos por los que el jurado de Cortos con Eñe ha decidido que el cortometraje ganador de esta edición sea Cerdita. Me voy y no digo nada. Bueno, antes de nada, o sea, muchísimas gracias a José Luis, que es el espíritu, el alma mater de Cortos con Eñe, y a todo el festival de Cortos con Eñe, porque la verdad es que se necesitan ventanas como esta, ¿no? Para poder contar historias que si no, no se enseñarían, y todos los que estamos detrás de un cortometraje sabemos la pasión que da y el tiempo y el amor que ponemos, y es fundamental, bueno, pues festivales como Cortos con Eñe para poder compartirlo con todos vosotros, ¿no? Disculpar a Carlota, que además José Luis lo sabe bien, sí. Le encantaría haber estado hoy aquí, pero desgraciadamente, bueno, o afortunadamente para ella, no tiene el don de la ubicuidad y no puede estar aquí porque está fuera de España, gracias precisamente a Cerdita, entonces me enviaba a mí, que tengo firmado conmigo, desgraciadamente. Pero bueno, Carlota quiere agradecer al festival, que además al que le tiene muchísimo cariño desde su primer trabajo con Las Rubias, que todavía es memorable el desembarco que hicimos con Las Rubias hace años. Hace ya dos o tres años. Como invadimos Lavapiés. Y nada, para los que no hayáis visto el corto, espero que os guste muchísimo. No nos gusta contar mucho sobre el corto, porque además yo creo que ya lo he dicho absolutamente todo lo que se puede decir. Solamente esperamos que remueva conciencias, que haga pensar y que está dedicado a todas aquellas personas que durante la adolescencia han sufrido una auténtica historia de terror, ¿no? Entonces, bueno,
pues va por todas las personas que... Porque ser adolescente no debería ser una historia de terror nunca más. Muchísimas gracias. Bueno, cuando viajé al pasado, me hice amigo de los suricatos y les convencí para que se hicieran con el control de cortos con Ñ. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tener que cantar, no sé, Hakuna Matata o algo así? Bueno, yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Pero bueno, como era la última sesión de la décima edición de Cortos con Ñ. Y bueno, el martes que viene volvemos, porque como Cortos con Ñ no descansa, y arranca la undécima edición de Cortos con Ñ. Y bueno, gracias a todos por venir. A ver, ¿puedes comentar un poquito la historia del Festival de Cortos con Ñ, de cuando surge, etcétera? Bueno, Cortos con Ñ empezó hace 10 años ya. Empezó como un blog cultural que íbamos publicando cortometrajes, que entonces ya existía YouTube hace 10 años. Había cortometrajes, los enlazábamos en el blog y los íbamos publicando y haciendo una breve crítica. El blog creció, que fue una iniciativa entre Doc Pastor y yo, y ya de ahí surgió ir a lo físico, a lo tradicional, de un festival de cortometrajes, y surgió la oportunidad de la Escalera de Cortos. ¿El blog es el mismo, el que está ahora, que yo he seguido a él? Sí, el sueño de un espectador. ¿O ha cambiado el diseño? El sueño de un espectador, sí. Me da poco tiempo actualizarlo, pero ahí sí, ya, el blog. Ya. ¿Y siempre se dan 4 premios? ¿Hay más? ¿Hay sí, menos? ¿De qué depende? Los 3 cortos del premio al jurado y el ganador del premio del jurado en mejor cortometraje y las 2 menciones especiales son para el segundo y tercer premio del jurado. Ya. Y luego está el premio del público, que es el público quien vota por el corto. De acuerdo, ¿y se presentan en otros festivales de cortos? ¿O se presentan aquí por primera vez? Porque he visto que algunos son de la escuela de la ECAM, ¿no? Sí, algunos son estreno y otros no. La verdad es que son muy, muy dignos, ¿eh? Me ha gustado mucho en cuanto a la realización, el sonido, la interpretación, me ha gustado mucho. Creo que recorrido tienen ahora estos cortos premiados. Pues eso ya depende de la distribución de cada cortometraje, porque hay cortometrajes como Cerdita que ganó el gobierno. Ya, ya, de este año, ya. Pues la verdad es que bueno, enhorabuena porque me ha gustado muchísimo y gracias por invitarme a venir. Y esto bueno lo difundiré a través del blog nuestro para que le pongáis un enlace al vuestro. ¿Eh? En la página de Facebook. Bueno. Eso es fotografía.